ha tingut lloc a l'exterior de l'Ajuntament d'Ibi una recepció d'honor de Míriam Martínez, la medallista de plata en llançament de pes F-36 dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Un acte que ha congregat a nombrosos ciutadans del municipi que volien donar una calorosa benvinguda a l'atleta després del seu pas per les Olimpíades d'aquest mateix any. Sí, la verdad que ha sido un mes duro de concentración en el que no he visto a nadie. Había mucha tensión, tanto de por tu competición como los demás. El viaje fue muy duro, la enfermedad me dio muy duro allí, me dio un brote. No sabíamos ni siquiera si iba a poder lanzar y tuvimos que hacer mucha terapia, en la cual los mensajes que me llegaban eran todos de ánimo, de esperanza, y cuando lo ves aquí es cuando sientes que has ganado esa medalla, ¿no? Subir aquel podio fue brutal, creo que es de lo mejor que me ha pasado, pero llegar aquí y ver toda mi gente, cuando de verdad he saboreado la medalla y es lo que más se agradece y es lo que más necesitas, el apoyo de tu gente. Ahora pesa mucho más, allí en el momento de cogerla dije, bueno, pesa, pero ahora pesa mucho más, la verdad es que me quité un peso encima al lanzar y se me ha llenado todo lo que vacié, ¿no? Allí al final vacías todo lo que tienes, todo lo que has trabajado durante mucho tiempo y cuando recibes, no sé, esas miradas, esa alegría, esa emoción, creo que te vuelven a rellenar todas esas casillas que se han ido vaciando de esfuerzo, así que lo tengo todo ahora mismo. La Iberuda està treballant dur durant aquests últims 3 anys per aconseguir aquesta medalla de plata. El seu primer llançament a Tòquio va ser el que li va valdre per a obtenir la medalla de plata, arribant als 9,62 metres. Abans de Tòquio, Míriam ja va ser campiona d'Europa en la seva primera competició. Pues la verdad que lo que quiero es unas vacaciones. Quiero unas vacaciones con gente alrededor porque ha sido un mes duro de muchísimo encierro, muchísima tensión y lo único que deseo al final es bueno, celebrarlo con mi gente. Creo que han sido 3 años muy duros desde el accidente y creo que ellos son los que se merecen el premio, ¿no? La medalla es un reconocimiento, pero yo quiero que ellos lo disfruten, que vean el momento, que vean que todo se puede superar y bueno, que al final ellos estén felices y creo que la mejor manera es escaparnos todos juntos. Ahora lo más importante es bueno, asimilar las emociones, el digerir un poco el momento y sobre todo el cuidarme mucho, ¿no? Nos hemos desgastado muchísimo, muchísimo, lo volvería a hacer y ahora lo que hay que hacer es mimarse mucho y quién mejor que la familia para mimarme. Ha estat una vetllada molt emotiva on Míriam ha dedicat la seva medalla als seus familiars i la gent que ha estat al seu costat aquests últims anys. I ha aprofitat per donar la seva gratitud al poble d'Ibi pel suport i estima que han demostrat durant els dies previs a la competició i després de rebre la merescuda medalla.